Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección llamada Productividad de Pozos. Este es el video número 18 y vamos a hablar sobre las curvas IPR según el régimen de flujo, parte 1, ¿no? Este video se va a dividir, esta serie se va a dividir en varias partes, pero vamos a hablar sobre esto. Pero antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la ingeniería petrolera y especialmente productividad de pozos, ¿no? Y vamos a hablar, ¿no?, las curvas de IPR considerando el régimen de flujo. ¿Qué es importante en esta zona? Pues bien, cuando un pozo vertical, que siempre manejamos, ¿no?, pozos verticales de manera idónea, se abre para producir aceite, un gasto Q crea una onda de presión de radio R alrededor del pozo, ¿no? Esta onda R puede generar tres tipos de régimen de flujo, ¿no? El transitorio, el estacionario y el pseudoestacionario que hemos hablado en videos anteriores. Y esta es la imagen que está representando, ¿no? Es el común esquema que nosotros vemos que el cilindro de media es el pozo y vemos como la caída de presión se va a veces más grande cuando estamos cerca en la vecindad del pozo y se siente casi nada cuando estamos en la orilla del yacimiento, ¿no? Entonces lo importante, y a partir de aquí vamos a ver los tres regímenes de flujo. Vamos a pasar primero con el flujo transitorio, ¿no? Recordemos que es el flujo transitorio, y el flujo transitorio es definido donde el flujo, esto en este caso la onda de expansión, el radio de la onda de presión del pozo, no ha alcanzado la frontera de yacimiento, que se considera que el yacimiento es infinito, ¿no? O sea, estás produciendo y la caída de presión ha llegado a los límites, por lo tanto tu presión en el yacimiento puede ir a los límites, sigue siendo igual, ¿no? La misma que la de inicio, por lo tanto el yacimiento es infinito, no hay ningún cambio ahí. Y esta ecuación de presión de pozo fluyendo es igual a toda esa parte de la ecuación que va a representar este fenómeno, ¿no? Y esta ecuación que va a presentar el fenómeno se dice lo siguiente: debido a que la producción de pozos de aceite opera a gasto constante, producto de una presión de fondo constante, o sea, manejamos todo constante, impuesta por el estrangulador. Recuerden, el estrangulador ya es la parte donde está todo el árbol de válvulas, o sea, que va generando cuál es el gasto que le vamos a dar. Dice, una solución más empleada para el análisis del comportamiento del pozo involucrará una presión de fondo fluyendo constante empleando una condición de frontera adecuada. Por lo cual, Euerlogger desarrolló una siguiente ecuación, ¿no? Euerlogger desarrolla esta siguiente ecuación para representar bien el flujo transitorio, ¿no?, que es la que hemos estado ocupando, donde con esta vamos a obtener el gasto. Y si nos damos cuenta, prácticamente es un despeje de la ecuación de arriba, ¿no? Ya está ese desarrollo, ¿no? Entonces, este flujo transitorio es muy importante. Dice, la ecuación anterior indica que el gasto de aceite decrece con el tiempo de flujo. Esto debido a que el radio de la onda de presión sobre la que actúa, o sea, la presión I menos la presión de fondo fluyendo, o sea, presión I es presión inicial, incrementa con el tiempo. Esto quiere decir que el gradiente de presión global en el yacimiento cae con el tiempo, ¿no? Conforme más tiempo va a estar produciendo, pues esta presión se va a ir decayendo. Y en el caso de que tú dices, ok, yo quiero manejarlo con un yacimiento de gas, pues mi presión va a ser de la siguiente forma, ¿no? Y si nos damos cuenta, ya hay como una MDP y MDPWF. Esta MDPI me está comunicando que es una integral, ¿no? Una integral que va de la presión de burbuja hasta la presión de 2P sobre mu z, la derivada de P. ¿Por qué pasa esto? Esta MDPI es debido a que las propiedades del gas cambian muy rápido. Entonces, ¿cómo cambian muy rápido? Tienes que hacer esa evaluación constantemente de una integral. Entonces, todo lo que va de MPI literalmente es esta integral, ¿no? En este caso de PI es de P, ¿no?, que va a los rangos. Pero si vas con la presión de WF, tienes que usar los rangos de la presión de fondo fluyendo, ¿no? Es lo importante. Entonces, esta MPI es la pseudo presión real del gas. Y puede que nunca la hayas topado, ¿no? ¿Qué es este nuevo término y demás? Si es la primera vez que lo ves, pues bienvenido, porque eso es lo que estás usando mucho cuando te dedicas a la parte de gas. Así que tener mucho esta cuestión, porque el gas es muy variable, la presión cambia mucho, ves que el gas es menos viscoso, fluye más rápido, entonces es un juego ahí muy, muy, muy divertido de analizar. Digo, si ya eres de semestres posteriores, o ya lo has visto, o has tomado la clase de ingeniería de yacimientos de gas, pues, tal vez tu profesor te haya dicho, oye, vamos a usar la pseudo
presión real del gas. Con ese símbolo todavía hay una, o todavía hay otra sobrepresión del gas, aún más. Entonces puedes usar cualquiera de las dos, ¿no? Pero este es el ejemplo muy, muy sencillo. Luego tenemos lo que es el flujo estacionario. Este flujo estacionario dice, se define como el régimen de flujo en el cual la presión en cualquier punto de yacimiento permanece constante, ¿no? Esta condición dice de flujo prevalece cuando la onda de presión ha tocado la frontera y se encuentra una presión constante. Quiere decir que ya alcanzamos las fronteras del yacimiento, ya no es un yacimiento infinito, ya es un yacimiento ya limitado, sabes cuál es el límite, pero la presión no decae, ¿no? Quiere decir, pues que ese estado algo tiene alguna fuente de donde le están dando energía, puede ser un acuífero. Entonces, pues es algo bueno, que mantiene la presión. Asumiendo que el flujo es en una fase, la siguiente ecuación puede ser derivada de la de Darcy, para un yacimiento bajo estado estacionario con la frontera circular, el radio es circular, o sea, un flujo radial, y es una presión constante en distancia R del pozo. Y tenemos la ecuación, ¿no? Es una ecuación que creo que hemos usado muy seguido, no es como un gran cambio, y a partir de esta ecuación pues se calcula lo que es el flujo estacionario. Y digo, y hay una parte para el flujo pseudoestacionario, pero esa parte del flujo pseudoestacionario todavía está más larga y te la voltearé para la segunda parte de este video. Entonces, con estas dos ya te estoy dando la teoría de más o menos qué ecuaciones tienes que usar para un yacimiento de aceite en flujo transitorio, para un yacimiento de gas en flujo transitorio, para un yacimiento estacionario, ¿no? Para un yacimiento, en este caso de aceite. Creo que para el gas ocupa la misma ecuación, no estoy muy seguro, pero yo creo que la segunda parte te voy a traer esa zona. Entonces, por lo mientras es todo. ¡Hey! Aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, ¡hasta luego!